nomás termino de lavar este vaso. Oye, mija, ¿te acuerdas de mi primo Juan? Sí. El que vive en Los Ángeles. Fue a verme a la fábrica y quiere que nos vayamos a vivir con él. Ay, Pedro. A mí esas cosas me dan miedo. Ya sabes cómo dicen que los matan, que porque quieren cruzar la frontera. ¿Por qué tienes tanto miedo, Concha? Así como tú eres, le quitas a uno las ganas de progresar. Híjole, ya llegó mi papá. Será mejor que yo entre a la casa porque no he hecho mi tarea y me va a regañar. Hola, papá. Hola, hijo. No me vas a creer si te digo que hoy le metí dos goles al mugre. Oye, mijo, ¿te gustaría que dejáramos de ser pobres y que pudiéramos vivir bien? ¿En serio, papá? ¿Así me podrás comprar mis zapatos de fútbol? Claro, hijo. Eso y hasta una televisión te voy a comprar. Vas a ver. Pero, papá, ¿cuándo sería eso? ¿A poco te sacaste la lotería? ¡Ah, qué hijo tan ocurrente! Lo que pasa es que mi primo Juan nos invitó para que vayamos a vivir a los Estados Unidos, hijo. Hijo, ¿cuántas cosas pudiéramos tener? Una lavadora para tu madre. Y yo me compraría un carro de esos que nomás se ven en las películas. Está tocando. ¿Puedes fijar, vieja, por favor? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, tía. Pasa, tía. Pásale, tía. Llega un buen momento. Tenemos solamente frijolitos, pero están bien sabrosos. Gracias, hijo. Ya comí. Pero me tomaré un té de tila. Fíjese, tía, que precisamente pensaba ir a verla. Mi primo Juan nos está invitando para que nos vayamos a vivir a Los Ángeles. Y pues, quería pedirle un préstamo. Claro, hijo. Pueden contar conmigo. No será mucho lo que les pueda ayudar, pero de algo les servirá. Sin embargo, hijo, me preocupa que se vayan con Juan. Nunca me ha parecido sincero ese muchacho. No se preocupe, tía. Juan tiene su carácter. Pero pues no es mala gente. Ya ve que nos está ayudando. Pedro, hay que tener cuidado, hijo, en tomar decisiones precipitadas. Ya estoy cansado de trabajar todos los días y ganar una miseria. Ya verá cómo voy a progresar. Con lo que usted me preste y con lo que yo saque con la venta de los tiliches, estoy seguro que nos alcanzará. Lo sé, hijo. Pero recuerda que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. No está por demás que oremos. Hágale usted, tía Teresa, que yo de la Biblia no sé nada. Claro, hijo, lo haré. Pero también lo deben de hacer ustedes. ¿Cómo estás, primo? ¿Qué pasó, primo? Hola, ¿cómo estás, primo? Muy bien. Oiga, primita, ya había llovido desde la última vez que nos vimos, ¿verdad? Hola, Juan. Tía. Hola. Vengan, pues vámonos, que está haciendo tarde, ya lo espero el carro, ¿eh? Está bien, primo.
Hijo, te voy a extrañar mucho. Procura portarte bien. Y no hacer muchas travesuras, hijo. Cuídate. Sí, tía. Los voy a extrañar mucho. Ora mucho y cuida mucho de Pedrito. No te preocupes, tía. Te prometo que voy a orar mucho y voy a cuidar a Pedrito. Ya, tía. Si no vamos a la guerra, todo lo contrario. Más bien vamos al paraíso del dinero. Adiós, tía. Vaya bien, hijo. Ah, tía, se me olvidaba una maleta. Thank you.